Estamos en una epidemia de bronquiolitis. La bronquiolitis es una afección que afecta a los niños de muy baja edad y trae problemas respiratorios muy importantes. Entonces se ingresa al chico, se le hace un test que se le mide la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y los movimientos respiratorios y se saca un puntaje. Si el chico tiene alto ese puntaje, se lo dejan en observación. Con una camarita se le hace un aerosol de broncodilatador, se espera, se lo vuelve a evaluar. Fundamentalmente nos basamos en la parte clínica. Si el chico mejora, se lo manda medicado a la casa y que vuelva al día siguiente. Si está estable, queda en observación unas horas, se le vuelve a repetir todos estos métodos y si el chico no mejora, se lo deriva al hospital. Hemos visto 913 chicos. Esto hizo que solamente 12 fueran al hospital. Sufre de broncoespasmo, entonces lo traje por un proceso que tenía, pero no, es una gripe. Si sigue mal, mañana lo tengo que traer otra vez de vuelta acá. Y le gusta jugar la pelota afuera, es hiperactivo. No se deja revisar. Me sirve mucho porque cambió muchísimo todo y cada especialista tiene que tener su consultorio aparte por los virus que realmente traen los hospitales y las salas de emergencia. Está ahí estable, mejor que ayer está, pero bueno, lo van a seguir revisando mañana, todos los días. Para que no vaya al hospital por los virus que hay, que se acerquen, lo principal, acercarse al médico y bueno, agarrarlo a tiempo con los chicos. Más con el cambio de clima y todo, es primordial venir al médico. Ahora que está el centro de salud cerca. Los adultos también tienen que controlarse con el tema del frío. Hay tratamiento, está la prevención de la vacuna, que es importante que se la pongan. Sea la edad que sea, hay vacuna hasta los 100 años. El que quiere venir a vacunarse tiene la del neumococo, neumo 23, que la podemos pedir, la antigripal. Puede prevenir todo este tema de la respiración, de los broncoespasmos. La higiene es importante, sobre todo en el invierno, la ventilación, el tipo de calefacción que haya en la casa. Es importante que ventilen mucho el ambiente, que se laven las manos, que mantengan la higiene del hogar. Las medidas de prevención son siempre importantes y nunca se terminan de hacer del todo bien. Siempre les recordamos el lavado de manos, cómo hacer cuando cambian al bebé, y cómo higienizarlos. Les recordamos todo el tiempo de la importancia de la higiene y de que cuántas enfermedades esto previene. Para prevenir hay que educar y entonces todas las veces que hacemos la consulta está la parte de la prevención. Hay que abrigarse lo suficiente para que el cuerpo se mantenga a una temperatura de 36 grados y medio, 37 como mucho, no más que eso. El sobreabrigo es malo y la falta de abrigo también.